Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches, amigos del fútbol. En una noche tan particular, una noche lluviosa tal como anunciaba el pronóstico. Por suerte, el árbitro del partido, después de la inspección correspondiente, dio luz verde para que se juegue. Vemos algunos asientos vacíos todavía en el estadio. Algo lógico. Con la lluvia, la gente tarda un poco más en llegar. Pero seguramente el estadio estará colmado para vivir esta fiesta del fútbol. Un lugar realmente espectacular. Jugar en este campo cautiva a cualquier jugador. Señoras y señores, por allí abajo se acomodan todos, ¿ah? ¿Eh? Está por comenzar el partido. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Está aquí, gran técnica para dar a la pelota. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. El arquero la manda lejos. Es de manos. Santiago fue claramente superior en el último encuentro disputado entre estos dos equipos. ¿El rival habrá tomado los recaudos necesarios para evitar otra derrota? Atacando de esa forma no van a llegar nunca al área. Está faltando creatividad. Alguien que rompa un poco los esquemas. ¡A gran oportunidad! ¡Gol! ¡Sí! ¡Qué pedazo de gol! Consiguen abrir el partido con ese gol extraordinario. ¿Y qué fue eso? Eso fue de una precisión absoluta, pocas veces vista. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerle en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. Un golazo. Se pusieron en ventaja muy rápidamente. Ya marcaron el primer gol. Este es el momento justo de ir a buscar el otro. Reciben zona peligrosa. La saca fuerte hacia arriba. Abre muy bien la defensa con este pase. Tiró el centro al voleo para probar suerte. Así no sirve. Santiago apenas tuvo tiempo para acomodarse y ya le encajaron un gol. Es cierto, el gol fue muy tempranero, pero hay que desarrollar una estrategia, muchachos. Hay que tener paciencia, hay que ir a buscar el triunfo.
Puch. No puede hacer pie. Tremenda corrida con la pelota. A ver si la aprovechan. Solo. La pelota salió. Y el saque lateral. Centro al corazón del área. Buen despeje, estuvo rápido y atento. La juega bien hacia adelante. ¿Qué contra tienen, por favor? Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? A estas alturas del partido es lógico buscar un poco de orden y equilibrio atrás, en lugar de salir a buscar el empate a tontas y a locas. Puch le dio la ventaja a su equipo en el primer tiempo del encuentro anterior tras conectar un centro. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Quiso irse solito, pero lo cortaron bien. Fue bueno el intento. Paisa. Atención, esta es muy buena. Es falta, señores. Tiro libre. El árbitro se le acerca y lo trata de tranquilizar. La tira larga cerca del área. ¡Qué buena pelota! Quedó mano a mano. ¡Ahí está! Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la sacaron justo. ¡Qué polenta tiene ese jugador! ¡No se la puede sacar! Pasó muy bien. Lindo centro desde lejos. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Todavía queda tiempo para buscar el empate antes del descanso. Sería importantísimo. La juega por fuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Es offside, me parece, ¿eh? Sí, fuera de juego. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Intenta un pase al vacío. Le faltó un poquito de precisión, pero la intención fue muy buena. Ok, no fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Gana arriba y cabecea! Un buen disparo, pero igual se ha terminado el primer tiempo. Es el final. Vivimos unos 45 minutos de fútbol más que interesantes. A pesar de la apertura del marcador, da la sensación de que el partido aún está para cualquiera. Es verdad, Claudio, esta no fue una actuación muy convincente, pero sin duda pueden hacerlo muchísimo mejor. Van a tener que tomar la iniciativa y esperemos que no hagan ninguna locura más.
silbato del juez y comienza la segunda mitad. Se fue al descanso perdiendo por un gol y seguramente no estaba en sus planes. Ahora tiene que encarar este segundo periodo con otra mentalidad, porque si se anima, lo puede empatar y seguro hasta ganar. Cruz, Cruz, atira hacia adelante. Esto está 2-0 por ahora. No hay reacción del rival. Están pasando un gran momento. Con una ventaja de 2 goles, no tienen por qué volverse locos para buscar el siguiente. Cruz, Cruz, busca atacar por el lateral. El centro va directo al segundo palo. Bien interceptado, estaba muy atento para cortar. Gran pase. Allí está, recupera la posesión del balón en su propio campo. Es un pase que rompe la defensa. Fernández. Y Aldo, ¿qué te pareció? Es alarmante la falta de creatividad para generar ocasiones de gol. Pierden por 2 goles y todavía no reaccionan. Bien por los defensores, se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio, ni para girar, ni para ponerse en posición de tiro. Gran pase a través de la defensa. Hubiera sido una linda opción para llevar peligro al arco rival. El problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa lo anticipó con una jugada de mucha facilidad. Puch, la juega hacia arriba. Está habilitado. Buen centro al área. Rechaza del centro. Juega profunda. Rompió la defensa. Triplete al arco. Se la saca de encima. Es un pase que rompe la defensa. En línea levanta la bandera. Posición adelantada. Pelotazo largo del arquero. Traba, presiona y recupera el balón. Gran pase a través de la defensa. Buena chance para la contra. Enorme pelota. Otra vez firme la defensa. Hoy están impasables. Pelotazo largo a dividir. Va esa.
puerta, tiro libre, nada que discutir. Sin compromisos, la revienta. Abre el juego y lateraliza el ataque. Gran maniobra, la tiene pegada. Busca un compañero. ¡Uy, qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía la noche. Le ponen el cuerpo para moverlo. Intenta un pase al vacío. Le mandan hacia el centro. Así es imposible elaborar una jugada para llevar peligro. Necesitan mejorar muchísimo la precisión de los pases. Cruz. Se lanzan con todo en la contra. Decide abrirla por la derecha. Barre bien abajo y corta el avance. Puch, abre muy bien la defensa con este... ¡Atención con el disparo! ¡Ahí va! Esta jugada fue brillante, con gran disparo. Otro mano a mano. Son demasiados, está muy flojita la defensa. Allí va interviniendo. Amigos, esta historia se ha terminado. La sensación que les faltó un poco de suerte. Igual esto no puede ser consuelo para el entrenador. ¿Qué te pareció el partido, Aldo? La defensa rival jugó bien adelantada, permitiendo que todo el equipo presionara bien, pero bien arriba. Este es importante, claro. Pero valió la pena porque terminaron con el arco en cero. Señoras y señores, ha sido todo por hoy. De mi parte, Claudio Palma y mi compañero Aldo Rómulo Chapacase, las muchas gracias y buenas noches. Amigas y amigos, hemos llegado al final de esta transmisión. No me queda más que agradecerte, mi querido Aldo Rómulo. Un placer acompañarte, como siempre.
¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera mucha gente al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Este es un estadio pensado para el juego de élite. Tiene un ambiente exquisito. Si alguno recién se está acomodando, le avisamos que esto ya está en marcha. Bovea. Santiago lleva una racha de 5 partidos sin perder como local. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Moreno. Espinosa. Ramos. Abre la defensa con un pase entre líneas. Rechaza la pelota. Bien defendido. Le están facilitando las cosas al rival con este tipo de jugadas. Los de arriba tienen que moverse más. Los laterales tienen que desprenderse. Si no, por más que toquen y toquen, la van a seguir perdiendo. ¡Ramón! Pase atrás al arquero. Moreno. Pelotazo largo a dividir. Salen de contragolpe. La juega profunda. Lindo pase preciso. Ramos. Brillante resolución. Magnífico. Buen despeje en zona peligrosa. Santiago estaba regalado en esa contra. Zafó de milagro. Qué bien le metió el cuerpo para sacarle la pelota. Cuánto oficio en un momento tan complicado. Salvó a su equipo y se ganó una ovación. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? Tira un pase largo. ¡Epa! Justito intercepta y corta ese avance. Santiago tiene que atravesar una de las partes más complicadas de la temporada, donde se empieza a jugar más seguido y el cansancio se hace sentir. Es el momento de rotar, Claudio. Pero claro, todo depende del plantel con que se cuente. Pelotazo largo y frontal. Uy, 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 si pasaba, menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima, porque si no... Limpia con ese pase. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Le ponen el cuerpo para moverlo. Va duro abajo con esa barrida. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la sacaron justo. Va por abajo. Bovea la aleja de su área. Es offside, me parece, ¿eh? Sí, fuera de juego. Un pase largo hacia adelante. El pase no prospera, está impreciso hoy. Gran pase.
intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Cruz. Uy, justito llegó el corte. Gran pase a través de la defensa. Otro centro. Corta justo y nos dejó mudos ese disparo alto. Mira ahí el arquero, fenomenal. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Pasó muy bien. Sacan el balón y respiran por el momento. Esto será saque lateral. ¡Qué buena pelota, amigos! Rechaza el balón para salir de Hugo. Silva. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Y arranca la contra. Quedó solo y va a encarar al arquero. Le va a pegar. ¡Qué habilidad tiene este muchacho! Se quitó el rival de encima y después disparó al arco. Una lástima porque después de esa corrida iba a ser un golazo. Falló en el toque final. El juez cobra la falta anterior y es amarilla. Centeno estaba bien ubicado para cortar el pase. Balón largo hacia los delanteros. Revienta el balón fuera de la zona de peligro. Señoras y señores, se ha terminado el primer tiempo. Vamos al descanso. Santiago no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0-0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. Y Chapacase, ¿qué te pareció esta primera parte? Fue una primera parte bastante pobre en cuanto al nivel del juego. Me llamó la atención la imprecisión en los pases. A veces la falta de criterio a la hora de buscar al compañero. Tienen mucho para mejorar en la segunda parte. Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0-0. ¿Todo listo? Complemento en marcha. Seguimos sin emociones por ahora. A ver qué pasa en este segundo tiempo. Pita el árbitro. Falta clara. Tiro libre. Flojito el pase, se empiezan a escuchar los murmullos de la gente. Espinosa recibe en zona peligrosa. Quieren hacer daño por los laterales. Trata de alejar el peligro con el despeje. Enorme pelota. Puente Ramón. Se anticipa y la aleja del área. La juega bien hacia adelante. La saca justo. Buen rechazo. Espinosa. Ramos. Se la saca de encima.
¿No se cansan de tirar centros al área, me pregunto? Está bien, quizás alguna la emboquen, pero ¿por qué no intentan otra cosa para variar? Mientras el centro esté tirado con criterio, Claudio, buscando al delantero y no simplemente para sacar. ¡Ramón! Pero por favor, así no puede ser. Pudo dominar bien esa pelota, aunque me parece que eso lo dejó en una posición algo incómoda y que no le pudo dar precisión al remate. La tira larga cerca del área. Va rechazando con ese pelotazo. Allí está quedándose con ese balón. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Oh, cómo se salvaron esta vez! ¡No se puede creer! Es que quedaron muy mal parados en ese contragolpe, Claudio, con pocos hombres defendiendo. Fue crucial la intervención de este jugador porque no había margen de error. Todo el mérito es suyo. ¿La aguantará? ¡Uy! ¡Acaba de salvar a su equipo! Povea avanza sin marca por la izquierda. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Cruz la saca fuerte hacia arriba. Ojo que la defensa está mal parada. Ramos abre muy bien la defensa con este pase. Lindo centro desde lejos. Gran corte, intercepta y gana el balón. ¿No estaba adelantado? Sí, fuera de juego. La juega bien hacia adelante. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Ramos la juega larga, a ver si llega. Está atento y rechaza la pelota. Magnífico lo que hizo. Abre al sector izquierdo. Buen pase. Atención, esta es muy buena. Impresionante disparo. Golazo. Gol. Acarició la pelota. Señoras y señores, finalmente se da la diferencia que se veía venir. Fue el más vivito de todos, ya lo conocemos. Aprovechó el rebote perfectamente. Este goleador se gana todos los aplausos y además es un excelente jugador. La jugada fue buenísima y el gol, impresionante. El partido está 1-0. Esperamos que logren mantener esta importante ventaja. Han hecho un gran trabajo. ¡Metió el misilazo! ¡Gol! ¡Qué bien le pegó! Santiago, el equipo vuelve a meterse en el partido. Hago memoria. Que no la pudo haber colocado mejor. De
colocó fantástico, Claudio. Bien lejos del portero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí o le salió de casualidad, pero de todas maneras, fue un golazo. ¡Qué ojo el técnico! Creo que a eso le llama un cambio acertado. Pero por favor, si apenas tocó la pelota y ya la tiene en el fondo del arco, es realmente increíble. Sigue el partido y el marcador igualado. Es algo que le suele pasar a muchos equipos. Hacen el gol y se relajan. Es cuando más concentrado tienes que estar. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Aplaudan como yo aplaudo y no dejen de aplaudir. Un gol sencillamente portentoso. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad, es medio gol. Ya no pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo que el rival está listo para salir de contra. Ya dieron vuelta el marcador. ¿Podrán mantener este ritmo, muchachos? ¡Qué pedazo de gol! Ahora les quedan unos minutos vibrantes para defender esta ventaja. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. El arquero la manda lejos. Señoras y señores, estamos entrando en el tiempo adicionado. Todo el banco pide el cruz. Nada de qué preocuparse. Sin compromisos, la revienta. Balón largo por aire. Es todo por hoy, amigos. Allí están los técnicos saludándose después del silbato final del árbitro del encuentro. Hay que reconocer sus capacidades de reacción. Mantuvieron la cabeza fría permanentemente y no perdieron la calma a pesar de ir perdiendo. Acabamos de ver un encuentro dramático. Todo se decidió en la última jugada. El empate estaba prácticamente sentenciado, pero este equipo nunca bajó los brazos, nunca dejó de creer. Se lleva un premio más que merecido. Señoras y señores, en nombre de todo este equipo, muchas gracias y hasta el próximo partido. Buenas noches. Épica, hermosa jornada hemos vivido, pero ahora es momento de irnos. Gracias por todo, mi querido Alder Rómulo. Gracias, Claudio. Un gran placer compartir esta transmisión contigo.